preparé un texto que se llama De Darío a la Gauchesca o, las tres fundaciones, literatura nacional, literaturas comparadas, glotopolítica o idea política de las lenguas. 1916. El mismo año en que muere en su Nicaragua natal Rubén Darío, y con ese deceso se cierra el ciclo de los modernismos históricos en lengua española, Lugones publica en un volumen, El Payador, las conferencias que había dictado 3 años antes en el Teatro Odeón ante conspicuos representantes de las fuerzas civiles y del poder conservador en la Argentina. Se trata de 2 acontecimientos, la muerte de Darío, el gran poeta americano, y la publicación del Payador, que podemos leer como, por supuesto, no de manera excluyente, 2 relatos políticos sobre las lenguas en América, 2 relatos que se tocan, sobre todo, por el lado de las lenguas y de las políticas. En la despedida pública de Rubén Darío, una locución que Lugones pone en escena también en un espacio teatral, en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires, es decir, una locución que reclama para sí su condición pública y eminentemente oral, fonocéntrica y estato-orientada, el poeta nicaragüense, que había señalado en el primer libro de Lugones, Las montañas del oro, el nacimiento de una voz poética nueva de alcance continental, aparece, dice Lugones, como el último libertador de América, el creador de un nuevo espíritu, son las palabras de Lugones. El libertador aparece como el libertador de la lengua. Berlín, el decadentismo en Darío, pero también San Martín, Bolívar, a quien Darío había dedicado uno de sus más importantes poemas juveniles antes del modernismo, el canto cívico, todavía con los tonos de Olmedo, de la poética neoclásica, que a su modo el joven Darío también visita y remoza, a las glorias de Chile, a toda la serie histórica, todo el relato emancipador que Darío y la generación modernista, en la que el propio Lugones es una figura definitoria, coronan en un acto de asunción de la soberanía de los americanos sobre esa materia que es la lengua. Aún vivo Darío, otro de los intelectuales con los que el poeta nicaragüense se había relacionado en Buenos Aires y que consolidan su posición en los años del centenario, Ricardo Rojas, le dedica un artículo crítico bastante extenso que publica en principio en una muy prestigiosa revista francesa, el Mercure de France, y que más tarde incluye en 1907 en un volumen, El alma española, cuyo título es, creo, bastante explícito. En ese artículo Rojas interroga también la cuestión política del castellano a partir de la obra del poeta nicaragüense, percibido no tanto como el instaurador de una concepción emancipatoria de la lengua, sino visto más bien como parte de un sistema de continuidades, como una sutura a través de la poesía, de eso que ya no se piensa para Rojas como exclusivamente americano ni como excluyentemente español, sino que se concibe por el contrario como con otro alcance, con un alcance hispano, ya no americano ni europeo, sino hispano. Para Rojas, como mucho más cerca de nosotros para un latinoamericanista importante como Julio Ortega, la escritura de Darío, no solo la poesía, sino también sus relatos y sus crónicas, tiene un alcance transatlántico. Si nuestro trigo, dice Rojas, influye en nuestros mercados, le hablo a los españoles, nuestros escritores, dice, influyen en la lengua que hemos recibido de una nación europea. Depotenciados por su inserción en el dispositivo hispanista, Darío y los modernistas no emancipa, sino que más atenuadamente ahora influyen. Políticamente, el término que articula la lectura de Rojas no será emancipación, como en el más exaltado Lugones, sino otro más armonioso, el concepto de ciudadanía, donde lo conflictivo parece que está más diluido, dice Rojas. Hay una ciudadanía intelectual común a todos los hijos de Hispanoamérica, por la tradición del alma castellana y el vínculo del idioma que Darío lleva adelante. En un estudio memorable sobre Rubén Darío y el modernismo, Ángel Rama, el famoso crítico uruguayo, señala que el camino de la emancipación lingüística abierto en su momento por los modernistas había sido anunciado antes en el sur del continente, en los países del Plata, por 2 formas de enfrentarse con la tradición propia. La idealista, que estaría en el Tabaré de Sorrisa de San Martín, y la realista, para nosotros soy mucho más estimulante, sobre todo mucho más viva, como vimos en el diálogo con Oscar y Gabriela en la mesa anterior, mucho más viva del Martín Fierro de Hernández. A su modo, la hipótesis histórica de Rama, deudora de la lectura del corpus crítico del marxismo y de la teoría de la independencia,
Estaba presente en las lecturas que Lugones y Rojas hicieron casi paralelamente uno con otro del modernismo, del que habían participado incluso en el caso de Lugones en su momento fundacional en Buenos Aires en los 90, y también de la gauchesca, que se transformará en los años siguientes, en el siglo XX básicamente, en una verdadera obsesión crítica en la Argentina, ¿no? Pensemos en, bueno, Borges, obviamente, Gálvez, Tiscornia, Carrizo, Castellani, Canal Feijóo, Martínez Estrada, Rama, Ludmer, Schwartzman, etcétera, visitando ese texto, ¿no? En la gauchesca, y sobre todo en Hernández, los intelectuales letrados, los intelectuales profesores como Rojas y Lugones, postulan, y acá retomo brevemente una expresión de Ludmer, el núcleo del nacionalismo, dice Ludmer, por la alianza que lo constituye, digamos en una definición que hoy es clásica de la gauchesca, por la función de Estado que tuvo, por el sistema de inclusiones y exclusiones que erigió y por la fusión de lo poético y de lo político, dice Ludmer. Con todo, antes de leer Martín Fierro, o al menos antes de plantear públicamente esas lecturas, Lugones y Rojas habían leído a Darío y habían dirimido en esas lecturas de su principal ancestro y más inmediato las posibilidades políticas de una literatura y de una lengua americanas. Cuando Lugones y Rojas someten a una filosofía ad hoc en los años inmediatamente posteriores a las celebraciones del centenario al Martín Fierro, no solo proponen un eje para aquello que empiezan a llamar literatura argentina, piensan una serie de problemas también que hoy resurgen con fuerza como cuestiones centrales que, sin ser diferentes, evidencian algún tipo de autonomía. Piensan en el problema de la lengua de los argentinos. En este sentido, no solo intentan fijar los tonos y las implicancias de una serie, la de la gauchesca, sino que piensan desde esa serie un problema que en ese momento todavía parece muy vivo, que se irá estabilizando en los años siguientes, sobre todo en la década del 20. Esa estabilización, el problema de la lengua, ¿no? Esa estabilización se materializa con la fundación del Instituto de Filología en la Universidad de Buenos Aires en 1933, impulsado por el propio Rojas, filiado en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, dirigido por Menéndez Pidal, es decir, por la mayor figura de la filología hispánica del siglo XX. Es un movimiento que supone la consolidación de un hispanismo asentado no ya en la nostalgia imperial perdida para siempre en el 98 con la derrota de España frente a Cuba a mano de los calibanes del norte norteamericanos, sino en un hispanismo centrado en los instrumentos más sólidos de la filología y de la lingüística contemporáneas. Lo hará también en los 20, en los debates que están claramente conectados con eso, en torno al estatuto del idioma de los argentinos y del meridiano intelectual del mundo hispano, con la intervención del joven Borges, por ejemplo, como una emergente en esos años, en torno a la filiación a la vez histórica y familiar, íntima y propia, del registro propio, del registro argentino, pero sobre todo del registro porteño. De alguna manera, ambos, el Rojas y Lugones, el Instituto y Borges, cierran el debate abierto por Luciano Abel y la publicación del libro El idioma de los argentinos en 1900, para el que la gauchesca y el Martín Fierro constituyen momentos muy importantes para proyectar una futura lengua autónoma de este lado del mundo, una lengua nuestra, una lengua argentina, al mismo tiempo, en los mismos años en que Rufino José Cuerpo se trenzaba con Juan Valera por el problema de la fragmentación del mundo hispano, que repetiría angustiadamente lo que en la Alta Edad Media había sido la fragmentación de todo el mundo latino y el surgimiento de las diferentes lenguas. Sin embargo, el problema de la gestión soberana de la lengua, de sus tonos americanos y colectivos, y del cruce entre la lengua y el proyecto de recolonización panhispánica, de un lado, de la lengua como valor económico y de la lengua como el espacio en el que se puede dirimir una política soberana, pueden hacer para nosotros hoy una serie de problemas actuales y vivientes. Es en última instancia el problema que, más que delimitar una lengua nacional en el espacio clausurado de un territorio y de una nación, lo enuncia como un problema centralmente político. Las lecturas de Lugones y de Rojas piensan, en efecto, los modos en que se puede hablar de manera efectiva de una lengua nacional de los argentinos, las formas en que ese objeto discursivo entra en serio con objetos más amplios con los que se integra una lengua americana, el castellano o el español como lenguas transatlánticas, las líneas de fugas que lo habitan y lo atraviesan, las formas de minoridad, por ejemplo, asociadas con lo gauchesco, pero también con las hablas inmigratorias,
o también con el ladino sefaradí de los judíos mediterráneos, como lengua claramente minoritaria, que funcionaba habitualmente como un espacio de comparación importante. La instancia de gestión de esa lengua, la producción de instrumentos lingüísticos como diccionarios, gramáticas, o la producción de ediciones filológicamente confiables forman parte de todo este conjunto de debates. Los paratextos del payador de Lugones, los estratos en que diferentes ediciones fueron construyendo esos paratextos, pueden ayudarnos para pensar estas hipótesis acerca del relato de la lengua que los intelectuales poetas como Lugones y Rojas va construyendo. El libro del 16, El payador, se abre con una advertencia etimológica, esa es la expresión, que deriva la voz payador del provenzal prellador y más atrás del griego paiso, el juego infantil. En la potente y, por cierto, delirante filología de Lugones, abierta a los más variados estímulos y derivas, payador construye sentido en la medida en que su origen al mismo tiempo la fija, pero la dispersa también en una serie de voces que la llevan necesariamente más allá del universo de la poesía gauchesca. Niño, paidós, juego, baile, burla, balada, hallazgo, son los términos con los que Lugones lo pone en contacto. A su vez, el comisario Lugones, el hijo de Lugones, cierra una edición clásica del payador con la crónica que el diario La Nación había registrado de la última conferencia de Lugones en el Teatro Odeón. Allí, Lugones, padre, afirma que es sobre la base del trabajo en torno al texto de Hernández que debería desarrollarse, por un lado, una edición rigurosa, de acuerdo con el estado de la filología de la época del Martín Fierro, y por otro lado, siempre en conexión con ese texto fundacional de Hernández, el proyecto de una gramática futura del español que se añade a los avances en el propio cuerpo del texto de Lugones, en un futuro diccionario etimológico que pudiera contraponerse, por un lado, a los vocabularios que en ese momento circulaban por la Argentina, hechos por argentinos, pero también podría ponerse al diccionario de la Real Academia Española, otro modelo de lengua americana en el sentido alternativo. Asimismo, pese a todo el trabajo de depuración del léxico de matriz indígena que Lugones pone ya en marcha en las conferencias del payador, en la nota de La Nación que el comisario Lugones incluye en la edición de su padre, se habla de la gramática, de esa gramática, dice, como fuente, dice Lugones, del futuro idioma nacional, lo que demuestra la huella de la memoria de todas esas posturas de principio de siglo, de Abel, de la posible desarrollo de una lengua argentina, y la conveniencia de la inclusión, dice Lugones, de dos o tres cátedras, dice él, de lenguas indígenas en nuestra Facultad de Letras, por la importancia que esas lenguas tienen en la formación de nuestro idioma, dice Lugones, o sea, el idioma de este lado del mundo. Rojas, a su vez, señala en el primer volumen de la historia de la literatura argentina, que se publicó en 1917, o sea, a un año escaso de la publicación del payador, que la filología argentina todavía es un proyecto que todavía no se ha realizado y que, por supuesto, debería realizarse. Esa filología argentina está por crearse, dice Rojas. En parte, estos dispositivos fundacionales para dar forma a la literatura argentina se han realizado en los años siguientes, pero de manera desplazada. No habrá un segundo volumen del payador de Lugones en el que se presente, como planteaba Lugones, una edición filológica aceptable del poema, sino que ese será el proyecto que llevará adelante otra figura, que es el Eutrio Tiscornia, con su edición de 1925, una edición importantísima del Martín Fierro, que el propio Tiscornia dice que ha sido impulsada por Ramón Menéndez Pidal, es decir, el mismo filia en la gran tradición en ese momento de la filología histórica modernizante hispánica, por lo que Lugones, como lo hace saber en un artículo que en ese mismo año publica en La Nación, se siente ninguneado, o sea, el proyecto que iba a realizar él. El mismo Tiscornia publica en 1930, en el marco de las actividades del Instituto de Filología, dirigido por Amado Alonso, un estudio sobre la lengua de los gauchescos que titula, casi por antonomasia, La lengua de Martín Fierro, que se postula como el segundo tomo de esa edición comentada de 1925. Es decir, tampoco lo va a realizar Lugones esa gramática, sino que va a ser secuestrada por Tiscornia y por el Instituto de Filología y por el dispositivo hispanista. Por último, el propio Lugones dedicará gran parte de sus últimos años de su vida
antes del suicidio, a la redacción de las entradas del diccionario etimológico del castellano usual, que comienza a publicar en 1931 en el Monitor de la Educación Común, es decir, pensando en un público básicamente de docentes y del sistema educativo, que lejos de potenciar las posibilidades de una lengua autónoma para la Argentina, reinscribe todo el léxico americano, no ya en un marco estrictamente hispanista, sino en una serie de raíces más arcaicas, sobre todo griegas y arábigas, que fijan e inmunizan las raíces con las que operan aquellos que Lugones subsume bajo la categoría general de gente del habla. Todo término de evidente origen americano o filiado evidentemente en las lenguas americanas pasa por un tamiz en el diccionario etimológico de Lugones que la reinscribe en... básicamente en una línea o griega o arábiga, ¿no? Con lo cual hay un proceso interesante de inmunización de la lengua aria europea en relación con sus derivas básicamente americanas. Mientras que por el otro lado, la opción de Rojas va a ser centralmente la opción por una lengua, por ese castellano transatlántico del que hablaba ya en su artículo sobre Darío, con el que empecé, y que básicamente tiene la capacidad de incorporar y de reelaborar el conjunto de aportes que las distintas lenguas heterogéneas, sobre todo las lenguas indígenas americanas, proveen. Con lo cual, ahí hay dos modelos también de desarrollo de imaginarios de lengua que ambos construyen a partir de... Bueno, esa es un poco la idea central de lo que estoy intentando plantear. Ambos construyen, leyendo el corpus de la literatura, no únicamente gauchesca, sino también a Darío y al modernismo, que habían leído antes, y a partir de eso y del trabajo sobre el texto gauchesco, sobre el texto del Martín Fierro y sobre una filología afiliada en ese texto, se proyectan estas concepciones de lengua, que son a su vez... Por eso el texto lo pensaba como, el título de mi texto lo pensaba en una triple fundación, en el sentido de que actualizan esta cuestión de una política de las lenguas, una concepción política de las lenguas. Al mismo tiempo, obviamente son los textos, los de Rojas y Lugones, clásicamente asociados con la fundación de la literatura nacional, una idea de literatura nacional, eso es más claro. Y al mismo tiempo plantean en esa fundación una idea de literatura comparada, en la medida en que no se puede pensar para ninguno de ellos la literatura nacional si no se piensan al mismo tiempo con series y categorías o bien transatlánticas, filiándola en relación con la literatura española y con el trabajo filológico que en ese momento realizaba Menéndez Pidal, o bien con categorías más amplias como la de género, digamos, y pensar en el género épico, la famosa violencia que implica pensar el Martín Fierro y violencia interpretativa, la violencia hermenéutica que implica pensar el Martín Fierro en términos de épica y todos los debates que eso generó, también implica una hipótesis fuerte, me parece, en relación con fundar la literatura argentina en términos también de una serie de herramientas de la literatura comparada. Por eso lo que veía en esos textos, y con esto así más oralmente voy cerrando, era un ejercicio bastante complejo en relación con cómo el siglo XX se hizo cargo a partir de quizás estas líneas importantes de lectura impulsadas por Lugones y por Rojas, no únicamente, me parece que esta es una idea importante, no únicamente para pensar en Martín Fierro en términos de un canon nacional de lecturas, que eso obviamente está, sino también en términos de cuestiones más complejas en relación con una idea misma de literatura y con una concepción misma de lengua. Este es un poco el recorrido que quería compartir. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, ay, me trabé, disculpen, con el zapato. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá porque hay un público, me doy cuenta, muy heterogéneo y eso creo que a esta altura del partido, de mi partido, por lo menos es realmente un,
el mayor estímulo. Así que, bueno, voy a hablar un poco del Martín Fierro y lo que traje se llama Martín Fierro, hablar de los cuerpos. Bueno, siempre pensé que el Martín Fierro era la resolución imprevista de esa suerte de programa para la literatura nacional que Sarmiento desplegó en el capítulo 2 de Facundo, escrito en el 45, ¿no? Es decir, casi 30 años antes de la ida, que es del 72. Porque allí Sarmiento lo que hace es explicar la relación, por ahí se acuerdan, ¿no? También de esa parte del Facundo, explicar la relación, decía, entre el territorio y sus habitantes, a los que llame también caracteres, ¿no? También allí destaca la importancia del color local, de la originalidad, dice cómo producir color local y cómo usar ese color local. Y finalmente lo que hace es detectar un vacío fundamental para lo que sería la civilización, es el vacío de novela. Todos estos tips, digamos, que da Sarmiento en lo que llamo programa para la literatura nacional, se condensan al final cuando presenta los cuatro tipos, ¿no? Que son el vaqueano, el rastreador, el gaucho cantor y el gaucho malo. Se condensan, decía, en la figura del gaucho cantor, justamente. Cuando habla del gaucho cantor, Sarmiento lo va a describir, va a hablar de este tipo que va de pago en pago con la guitarra, que va cantando cielitos u otros aires, pero también lo que hace es cantar historias de vida de los gauchos malos o de los gauchos matreros que muchas veces coinciden con él mismo. Es decir, ya es una suerte de auto, no biógrafo porque no hay escritura, pero digamos, ¿no? De cantor, contador de su propia vida. Y digamos, estaría circulando entonces en la campaña una poesía popular que tiene su propio circuito de recepción, que no solo es ajeno al espacio letrado, sino que prescinde de ese espacio. Y que aunque Sarmiento diga que se trata de una poesía, y lo cito, candorosa y desaliñada, ha provisto evidentemente a la campaña de una figura peculiar como es el gaucho cantor, ¿no? Que ya es personaje también de aquello mismo que es protagonista de aquello mismo que canta. Entonces, podríamos decir que ya en este programa sarmientino aparece un primer problema, que es que ese vacío de literatura nacional, solo existe en la mirada del letrado, ¿no? Porque la barbarie, para usar sus términos, ya tiene un cantor y ya tiene una narración. Entonces, Sarmiento apostaba a poner a los relatos de la vida de los gauchos, que hacían los propios gauchos, que circulaban en la campaña en prosa y en verso, la escritura de esas historias de gauchos. Como si, digamos, si simultáneamente o en lugar del relato que un gaucho cantor hacía de la vida de un gaucho malo, un romancista o novelista, un letrado, narrara esa misma historia, y lo cito a Sarmiento, con superior inteligencia de los acontecimientos. Así lo que hace Sarmiento es confrontar, perdón que me extienda con Sarmiento, pero tiene que ver con el argumento de lo que quiero decir después, lo que hace Sarmiento es confrontar dos modos de enunciación, uno oculto civilizado y otro popular, que es el de la poesía candorosa y desaliñada. También dos modos de circulación de los relatos, uno urbano y con proyección transatlántica, él piensa que con esas historias se puede, digamos, conquistar literariamente también Europa, conquistar estoy exagerando, ¿no? Y el otro es rural y nómade, el otro tipo de circulación. Y al mismo tiempo hay también dos orientaciones ideológicas de las historias, una a favor de la civilización y del progreso, para Sarmiento, y la otra asignada por la barbarie. Lo que no hace Sarmiento es confrontar los contenidos narrados, es decir, Sarmiento confiaba en que disputados a la circulación oral popular, esos contenidos modificaran su sentido y su valor. Es en este punto, precisamente, donde quiero pensar, situar al Martín Fierro, a la ida de Martín Fierro en particular, como consecuencia no prevista del programa civilizador sarmientino. ¿Por qué? Justamente porque allí, en la ida, como hemos visto, ¿no? Básicamente se trata de la ida, ¿no? Como si la vuelta hubiera que olvidarla por momentos. Porque allí, digamos,
está ese doble éxito popular y letrado a la vez, popular en el corto plazo, ¿no? Cuando se publica el Martín Fierro con esa enorme cantidad de ediciones y de ejemplares en cada tirada, pero también esa consagración estatal primero y cultural después, que se va a dar, digamos, entre el 10 y los 30 del siglo XX, es decir, en el largo plazo, ¿no?, de este poema. Por un lado por eso, y por otro lado por la posibilidad de convertir a Fierro en un arquetipo y al poema entonces en el libro nacional. Pero además me interesa hacer esta relación porque la literatura gauchesca es precisamente una forma de negociación entre unos contenidos populares, uso adrede la palabra contenidos, ¿no? Es decir, el tema, el protagonista, la historia narrada, pero también se hacen contenidos en Fierro, la forma, el estilo y el lenguaje. Y, decía, negociación entre unos contenidos populares y una enunciación culta. Una negociación que se sostiene en un artificio que a esta altura preferiría llamar artilugio, que es que el letrado asume la voz del gaucho para narrar su vida, lo que Ludmer, muy citada acá, llamó el uso de la voz, entre paréntesis, del gaucho. Ahora bien, si pensamos el Martín Fierro en relación con la propuesta sarmientina, en Fierro no se reelabora una historia real, sino que se propone un relato ficcional a partir de la situación social del gaucho. Y se lo hace con la forma del poema, es decir, Hernández no elige un gaucho malo existente, ni un Santos Vega legendario, ni tampoco esas leyendas que circulaban en la campaña, que eran los gauchos, como sería un Moreira, ¿no es cierto? En fin, y otros gauchos de los que se conocía su historia, de las que se cantaba su historia, sino que inventa un gaucho a la vez malo y cantor. Entonces no hay reorientación de ningún relato preexistente, sino pura invención. Uno podría decir que también poéticamente y no solo política e ideológicamente Hernández se opone a Sarmiento. Así Hernández entonces elige de todos esos materiales disponibles que Sarmiento menciona, el tipo, la lengua y la historia. ¿Cómo lo hace? Digamos, ¿qué relación habría entre esas operaciones y la constitución de Fierro como arquetipo y del poema como poema nacional? Ya en la carta Zoilo Míguez, que funciona como prólogo, ¿no? Zoilo Míguez, que era además un juez de paz, ¿no es cierto? Afín, digamos, o sensible a la situación de los gauchos, ¿no? Hernández menciona todo aquello que copia, es decir, Hernández pide disculpas de algún modo por copiar el lenguaje, pero justifica por qué lo hace y al mismo tiempo enumera todo lo que copia. No lo voy a leer porque no hay tiempo, pero digamos, ¿qué copia? ¿Es fiel a qué? Copia la forma, el estilo, las costumbres, las reflexiones, el lenguaje lleno de metáforas, o sea, en parte estaría copiando también las metáforas. Lo que no aparece, y esto es lo que me importa principalmente, lo que no aparece en eso que se copia es el gaucho mismo, es decir, el cuerpo del gaucho. El cuerpo no aparece como aquello que tiene que ser imitado, remedado, reproducido, descripto, presentado, ¿no? Porque, como dice el propio Hernández en esa carta prólogo, él está hablando de un tipo, es decir, que la idea de tipo ya está funcionando en ese prólogo, ya Martín Fierro está presentado como tipo, ¿no? Entonces, un texto escrito como modo de denuncia social de la situación del gaucho, que llega al extremo de escribir como si cantara un gaucho, no se refiere al cuerpo. No hay descripción del cuerpo, no hay retrato de Fierro. Y, bueno, como sabemos, el retrato es la mayor individuación del individuo moderno, ¿no?, y del cuerpo moderno. Y esto me parece importante, hago acá una parte, porque entonces también Fierro, al no haber retrato de él, queda fuera de toda posibilidad futura incluso de racialización, que creo que es fundamental en la elección, en la canonización del poema, en la arquetipización del gaucho. ¿Esto quiere decir que los cuerpos no aparecen nunca en Fierro? No, aparecen, pero aparecen de una manera un poco desviada, o sea, no retratada. El cuerpo aparece, por supuesto, como un supuesto. El cuerpo es un supuesto, ¿no?
En Fierro, la voz y el canto, con el aquí me pongo a cantar, hacen del cuerpo ese supuesto. Lo que emana del cuerpo es la voz. La voz estaría apareciendo así, propongo, como una articulación entre lo material y lo inmaterial. Lo que no hay es rostro y cuerpo con atributos, ¿no es cierto? El cuerpo también aparece de otro modo y es como metáfora. Es interesante releer el Martín Fierro buscando todas las menciones al cuerpo y yo diría que en la ida desde ya el 90% es metafórico. Hay menciones permanentes, por ejemplo, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. No, la lengua no se añuda, por supuesto, la vista no se turba. Otro, en el peligro que Cristo, el corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombra, el que se tiene por hombre, ande quiera sea patancha. Patancha, obviamente, bueno, ni les voy a decir porque es evidente, son metáforas. Viene el hombre ciego al mundo, no soy manco para la guerra y salí parado en los trances que me he visto, ¿no? El salir parado tampoco aparece como una posición. Si aparece el cuerpo en un momento muy fuerte en la ida es cuando se habla de las torturas y de los suplicios, ¿no? Es decir, algo que los otros ejercen sobre él. Ahí sí es fuertísimo, es un momento casi una incrustación supermaterial del cuerpo, pero del gaucho en general, ¿no? Entonces, el artificio o artilugio del letrado, hablando como si fuera un gaucho, se cumple, podríamos decir, a través de la desmaterialización del cuerpo dada por la tipificación a la vez que por la metaforización. Es un cuerpo sin rasgos, es un cuerpo que es pura vida, casi lo viviente, un cuerpo en tensión, por un lado intervenido casi o en el umbral de lo biopolítico, ¿no? En ese momento en que todavía el Estado no está consolidado, pero bueno, estamos ahí casi. Y por otro lado, es decir, por un lado intervenido biopolíticamente y por otro lado subsumido en la voz. Ahora bien, ese cuerpo como tal sí se reconoce y se materializa, se encarna, podríamos decir, en el movimiento. Dos modos del movimiento así generales. Un movimiento doble. Por un lado, la errancia, ¿no? El nomadismo, la huida. Y por otro lado, y me interesa sobre todo esto, el movimiento del cuerpo a cuerpo, dado por el enfrentamiento con otros gauchos o con las partidas, en el duelo criollo, lo que se llama el duelo criollo. En la primera parte, ¿voy muy rápido? ¿O voy muy larga? Voy muy rápido. Muy larga, bueno, me hacen señas cualquier cosa y yo me acomodo. Bueno, ¿cómo? Bueno, entonces, en la primera parte, el duelo con el moreno y el enfrentamiento con la partida en la que Cruz se pasa de bando. Acá están todos los rituales del duelo, ¿no? Sobre todo en el duelo con el moreno, quiero decir, las injurias, la mirada, el culto al coraje. Y en los dos casos hay, y por eso también Cruz se pasa de bando, ¿no? Hay una exhibición y espectacularización de los cuerpos. En ese ritual del duelo criollo, en ese ritual también del enfrentamiento del gaucho con las partidas, uno contra muchos. En la vuelta, y voy así apurando un poco, pero todos por ahí, todas y todos lo tienen fresco, lo revisamos después, ¿no? En la vuelta se dan lo que yo llamaría los contraenfrentamientos. Por un lado, al principio, ese flashback sobre el momento en que se vivió en Tierra de Indios y la huida de Tierra de Indios, ¿no? El enfrentamiento con el indio, ¿no? Tras la muerte de Cruz en las tolderías. Y por otro lado, la payada con el moreno, cuando Fierro vence con la voz, con la palabra. Es decir, de nuevo, yo diría que hay una suerte de descorporealización y oralización del enfrentamiento que hay en la ida del cuerpo a cuerpo con el moreno, ¿no? Acá se da a través de la voz. Por supuesto, es un texto pacifista. Ahora, si nos detenemos en el duelo con el indio, es un duelo muy particular. Es un duelo donde el espectáculo se da ante un solo testigo, que es una testiga, y que es la cautiva. La cautiva a la que los indios le han desviscerado y despellejado el hijito. Es decir, hay un solo testigo, no hay exhibición, no hay espectacularización. ¿Qué pasa entonces cuando no hay espectáculo? Y yo querría
leer, si me permiten, un par de momentos de ese enfrentamiento, porque en ese punto, bueno, es cierto que es un enfrentamiento trágico, pero depende de cómo se lo lea, yo creo que ahí también, digo, pensando en lo que decía Horacio antes, ¿no? De ese momento, bueno, me parece que también hay otras cosas. Querría entonces leer rápidamente, salteando, ¿eh? Solo algunos momentos. Para empezar, igual hay que decir que ya la cautiva dice que el indio le amarró las manos con las tripitas del hijo, como para empezar. Pero entonces, Fierro y el indio se enfrentan, se acercan, se alejan, se miden, etc. Bueno, y de pronto, entonces, aquel indio como todos era cauteloso, hijuna, ahí me valió la fortuna de que peleándose a potra, me amenazaba con una y me largaba con otra. Me encendió, me sucedió una desgracia en aquel percance amargo. En momentos que lo cargo y que él recalando va, me enredé en el chiripá y caí tirado largo a largo. Me pregunto, ¿cómo es ese gaucho valiente, ese gaucho ritualizado en el duelo, ¿sí? Que se exhibe, que quiere ser espectáculo, que se enreda o enrieda, como se dice ahí, ¿no? En el chiripá. ¿Qué es esa escena? Imagínense, me imagino, ese gaucho enredado en su chiripá y cayéndose. Quiero decir, es trágico el momento, pero también es una escena, diría yo, a lo Buster Keaton. Es un slapstick, ¿no es cierto? Y así siguiendo, en este otro momento que me parece genial, donde la cuarta pared se rompe y pasa esto. Bendito Dios poderoso, ¿quién te puede comprender? Estaba enroscado, ¿no? Ahí en el chiripá, Fierro. Cuando a una débil mujer le diste en esa ocasión la fuerza que en un varón tal vez no pudiera ver. Esa infeliz, tan llorosa, viendo el peligro, se anima, como una flecha se arrima, y olvidando su aflicción, le pegó al indio un tirón que me lo sacó de encima. Auxilio tan generoso me libertó del apuro, si no es ella, de seguro que el indio me sacrifica y mi valor se duplica como un ejemplo tan puro, etcétera, etcétera. Es decir, digo, se rompe la cuarta pared, la testigo, admirada de la fuerza, lo que hace es entrar a la escena del duelo, ¿sí? Tirarse encima del indio, otra escena de película que daría gracia. Saquemos las tripitas del hijo por un momento, ¿no es cierto? Pero quiero decir, daría gracia sacarlo y es la que lo salva. Es decir, que ahí la cautiva, esa llorosa, esa infeliz, ¿sí? Es la que salva al varón, salva al macho. Me parece que es un detalle, que son dos detalles, el chiripá y el manoteo al indio desde atrás, ¿no es cierto?, de la cautiva, que hay que tener tan en cuenta como las tripitas del hijo. Ni hablemos después que este indio resbala en la sangre, ¿no? O sea, que es un momento que, depende de qué película estamos viendo, lloramos o nos reímos. Eso es lo que quiero decir. Hay que ver qué película estamos viendo, ¿no? Entonces, por supuesto, y ya empezando con esto, ¿no? En la vuelta vemos que sí aparecen los cuerpos, pero aparecen de otro modo, de un modo muy diferente, de un modo muy diferente a como aparecían en la ida y con, digamos, otro tipo de dimensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, Cruz muere, aparece mucho el cuerpo, muere con viruelas, ¿no? O sea, la descripción es de ese cuerpo purulento. Entonces, me parece que todo esto, entonces, que la vuelta, no solo de una manera casi brutal, desdice ideológicamente a la ida, infierno por infierno, prefiero el de la frontera, sino que también lo está haciendo literariamente y apelando a recursos como hay en la ida, como hay, perdón, en la vuelta, que no son los de la ida, ¿no? Es decir, la vuelta se parece más a un repertorio de historias de novela, incluso por la polifonía que hay, que lo que ocurre en la vuelta, que claramente estamos ante el simulacro de poesía popular. Eso se rompe por completo en la ida, digo, quizás por Cruz, quizás no. También por lo que escuchábamos antes, ¿no es cierto? Por supuesto, entonces, creo que esto es lo que hace posible también la arquetipización, ¿no? Es decir, tomar como modelo, como patrón, como ejemplo
a este gaucho valiente y la consagración del Martín Fierro como libro nacional. Como si dijéramos, ni siquiera la crítica tuvo que borrar a la vuelta, sino que la propia vuelta borra la ida y permite esta cosa tan rara que es, se canoniza la ida, pero solo porque existe la vuelta. Sí. Y voy terminando. Por supuesto, hay dos cosas más que entran en una página que trato de redondear. Por supuesto que hay algo más, y es que tras este artilugio lo que hay es una biografía, ¿no es cierto? Y si hay algo relevante en ese momento es la idea de que justamente la vida de los desconocidos es aquello que puede ser ejemplar, la vida común como objeto de la poesía. Esta es una expresión de Rancière y no mía, ¿no? Y lo cito, lo que es digno de ser puesto en discurso es la vida como conjunto de acciones, opuesta a la vida oscura, la vida pasiva, la vida como curso indefinidamente reproducido del nacimiento a la muerte. Desde ya Hernández no realizó esta operación sofisticada, pero sí es algo que estaba, que eran las ideas sobre la literatura y los modos de hacer literatura que había en ese momento. Es la misma idea que de algún modo tiene Sarmiento, ¿no es cierto? Y acá con esto termino. Entonces, me parece notable que el cuerpo en Martín Fierro y el cuerpo de Martín Fierro retornen potentemente en la actualidad, después de Borges con el Recabarren inmovilizado, después de, bueno, en fin, no voy a ahora mencionar todas las reescrituras, ¿no?, de Martín Fierro, pero decía, cuando que retornen a la actualidad, cuando las vidas relegadas, esas vidas relegadas ya importan, y que lo hagan precisamente a través de los dos tipos que operaban la descorporalización del gaucho en términos de raza, el moreno, o en términos de género, el tipo. El tipo no sería la cautiva, sino la mujer, ¿no es cierto? Me refiero al modo en que el gaucho se cruza con el moreno y entonces se racializa en el guacho Martín Fierro de Fariña, de lo que se habló hace un rato, en el villero, el pibe chorro, el tumbero, y el modo también en el que el gaucho se cruza con la mujer, no la cautiva, sino la mujer de Fierro, pero insisto, habíamos hablado de tipos, ¿no? Hernández propone tipos. En La China Iron de Gaby Cabezón Cámara. La cautiva, la mujer de Fierro, el propio Fierro travestido. En esos libros, en la novela y en el poema, en La China Iron y en El guacho Martín Fierro, hay voz, pero también hay puro cuerpo. El guacho Martín Fierro tiene el ritmo octosilábico de la payada, pero puede adaptarse al ritmo de la cumbia villera o turra. Y lo que hace es comerse la vuelta. Lo que narra es la ida. Se come la vuelta. El final de La China Iron, una novela que está toda escrita en primera persona, está lejos de la ida, pero corrige la vuelta. Pone la vuelta en la ida para cambiarle el final. Y es entre los indios donde se encuentra la comunidad feliz. Bueno, por supuesto, Sarmiento nunca se hubiera imaginado las derivas contemporáneas de su programa para una literatura nacional, tampoco seguramente Hernández, más bien preocupado por recoger los restos peligrosos de la ida en la vuelta. No solo vuelven ahora entonces estos cuerpos desarmientinizados, sino que retornan, se imponen contra Sarmiento y frente al propio Hernández. Ahí querría leer hoy, contemporáneamente, y no en el Martín Fierro, la politicidad de ese libro tan importante para todos. Bueno, agradezco también la invitación y gracias a todos ustedes por venir. Ya que la mesa que nos convoca es sobre las relaciones de tradición y pensamiento nacional, quería volver sobre un problema antiguo en referencia al Martín Fierro, que es la relación entre la oralidad popular y la voz letrada. Volver a ese viejo problema que tiene un largo recorrido en los estudios sobre la poesía gauchesca. Por un lado, con posturas iniciales que habían imaginado a la poesía gauchesca y el Martín Fierro como una expresión folclórica, es decir, como expresión directa de la oralidad popular, aunque de la pluma de un escritor letrado. Versiones opuestas, como las de Borges, que lo consideraban más bien un artificio enteramente letrado, y ya mencionada aquí también esa especie de punto intermedio que buscó
Josefina Ludmer, interpretando la emergencia de la poesía gauchesca como algo que no es ni lo uno ni lo otro, un tercer lugar, un punto de encuentro entre la oralidad popular y la cultura letrada, que se da en un momento muy particular y específico, que es en el medio de una revolución, la Revolución de Independencia, en el cual la voz popular de los sujetos que protagonizan la revolución asciende y ocupa el centro del espacio y se encuentra entonces con un movimiento inverso de la voz letrada que baja al encuentro de las clases populares para convocarlas a la acción, ¿no? Hay, sin embargo, una expresión que sintetiza un poco la postura de Ludmer, que es una de las que más se repite, que considera la gauchesca como un uso letrado de la voz popular. Y ahí me parece un riesgo de perder de vista otro aspecto de la argumentación de Ludmer, que es que la poesía gauchesca es un tercer lugar. Es decir, que no se puede pensar meramente o únicamente como la apropiación que hace un sujeto letrado de la voz popular, ¿no? Quería detenerme entonces un poco en este punto y tratar de restituir la productividad de la oralidad popular en la poesía gauchesca y mediada por ella, o mediada por más en general por el criollismo, en el pensamiento nacional. Hay algo que suele repetirse, que es que Bartolomé Hidalgo fue el inventor de la poesía gauchesca, de un género literario nuevo. Y eso creo que es algo que merece algunas consideraciones, ¿no? Porque sabemos que por los viajeros que recorrieron la Pampa del siglo XVIII, sabemos que efectivamente había gauchos cantores que improvisaban versos y eran llamados payadores. También sabemos por los diarios de Acuña de Figueroa, que reproducen muy fragmentariamente algunas estrofas de lo que cantaban los soldados, los paisanos, en el sitio de Montevideo en 1812, 1814. Sabemos por esos pocos fragmentos que cantaban canciones con contenido político. Y sabemos también, por otro relato de un viajero inglés posterior, que algunas de esas canciones populares, por lo menos una la que registra, mencionaban al gaucho como figura y mencionaban los quehaceres, digamos, rurales o laborales de los gauchos, ¿no? Y aquí creo que hay que tener una precaución de archivo, que es que, en rigor de verdad, no tenemos la menor idea de qué es lo que circulaba en la voz, en la oralidad popular en esos años, en los años en los que supuestamente inventó Bartolomé Hidalgo la poesía gauchesca, con lo cual en verdad no tenemos modo de saber exactamente qué cosa sería lo que Hidalgo habría inventado, porque no podemos saber tampoco qué es lo que tomó. La figura del gaucho ya estaba politizada en ese momento, ya había entonces cantos, cielitos políticos, ya había algunos de esos cielitos que habían utilizado el gaucho como como figura. Insisto entonces en la idea de Ludmer de pensar la poesía gauchesca como un tercer lugar, es decir, un lugar que no pertenece del todo ni al mundo letrado ni al mundo de la oralidad popular. Ejemplo de esto, me parece, es la frecuencia con la cual la poesía gauchesca se reoralizó. Si hemos de creer a Ernesto Quesada, él señaló que en el año 1890 él escuchó un carrero a 200 kilómetros de Buenos Aires cantar uno de los cielitos de Bartolomé Hidalgo, escrito décadas antes y que por ese entonces no circulaban por impreso, es decir, que 7 décadas después de haber sido compuestos estaban presentes en el acervo, reoralizados en el acervo popular, ¿no? Por otro lado, lo popular y lo letrado no siempre pueden distinguirse y recortarse de un modo nítido, y la propia figura de Bartolomé Hidalgo es un ejemplo en este sentido. Sabemos que él en verdad puede pensarse como un mediador cultural, una persona que en verdad no estaba ni del todo en el mundo de los letrados, ni del todo en el mundo plebeyo, había nacido en la pobreza, era posiblemente un mulato, no, esto no es seguro. Sabemos que él participó del sitio de Montevideo, es decir, que él estaba escuchando esas canciones políticas que cantaban los paisanos que dejó registradas Acuña de Figueroa. También sabemos que él murió en la pobreza, es decir, él mismo tenía un pie en un mundo y en el otro. Y algo similar en otra escala vale para el Martín Fierro, ¿no?
También en un contexto político del Martín Fierro, bastante conocido, que es central en su concepción. Ustedes saben que en el Uruguay el fin de la Revolución de las Lanzas generó toda una proliferación de poesía gauchesca con contenido político, en la cual se destaca uno de los poemas que circulaban de 1872, el mismo año de la edición de Martín Fierro, de Antonio Lucich, que se llama Los tres gauchos orientales, donde tres gauchos reflexionan sobre el momento político en un sentido muy, muy crítico. Sabemos que José Hernández animó a Lucich a escribir su poema y el éxito enorme de ventas que tuvo ese poema en Uruguay a su vez animó de vuelta a Hernández a escribir el Martín Fierro. Ya ha sido destacado hoy también el contexto en el cual Hernández escribe La Ida en 1872, cuando él se considera que su carrera política está acabada por haber apoyado la revuelta o la rebelión el último extractor de las revueltas federales. Igual que el caso de Lucich, Martín Fierro se convirtió en un éxito sorprendente de ventas, a pesar de que Hernández lo había escrito más bien por un público urbano, su público inicial fue más bien un público rural, de clase baja. Por su forma y por su contenido había excelentes motivos por los cuales alguien, un paisano del campo, podía sentirse cerca de la realidad que retrataba el Martín Fierro. También José Hernández era a su modo un mediador cultural, no era él mismo alguien del mundo plebeyo, pero había crecido en la campaña, rodeado de gente de caballo, jineteando con los paisanos, conocía muy bien sus costumbres, aparentemente también era capaz de improvisar en la guitarra versos criollos al modo de los payadores, y sabemos también que su composición retoma muchos de los elementos y de los procedimientos propios de las composiciones orales desde el mismo comienzo, aquí me pongo a cantar y demás, que era un comienzo habitual de las payadas, ¿no? También es conocido la conexión del Martín Fierro con el folclore de tema matonesco, esto ya ha sido señalado muchas veces, y es posible que incluso la sextina que Hernández en teoría inventó fuese una adaptación de los modos del canto oral, ¿no? Elida Lois comparó los manuscritos que quedaron de composición de Martín Fierro con el texto impreso y pudo observar la verdadera lucha que se entabla allí entre la voz popular y la voz del escritor, en todas las tachaduras y enmiendas y correcciones que hace Hernández. Y también, en el caso del Martín Fierro, esto ya ha sido mencionado, el poema se reoralizó y continúa circulando, como decía Gabriela Cabezón Cámara, en su abuela, que recitaba partes. En buena medida, el éxito perdurable de la obra tiene que ver justamente con su conexión con las estructuras de la oralidad, ¿no? Y que historias como la del Martín Fierro tienen una conexión bastante más íntima de lo que uno sospecharía con las experiencia vital de las clases populares rurales, se entiende mejor a partir de un documento extrañísimo que recuperó un historiador que se llama Ernesto Boblavsky. Documento único, una de esas cosas que uno como historiador siempre desea encontrarse, es que revisando archivos judiciales encontró uno del año 1905 del Neuquén, de un caso de un peón rural de 18 años llamado Juan Zárate, que era oriundo de la provincia de Buenos Aires, había ido a Neuquén a trabajar, había sido contratado por un bolichero, discute con el bolichero por cuestión de salarios jornales no adeudados, lo termina matando, lo que da origen a la causa judicial. La policía lo va a buscar, termina preso. Juan Zárate, en prisión, escribe, narra su propia historia, la historia de su desgracia, con un poema gauchesco que tenemos la suerte de que quedó adjuntado en el expediente judicial. De otro modo se habría perdido, como están perdidas todas las composiciones populares del siglo XIX, ¿no? O casi todas. Ese poema es interesante, está compuesto en versos octosilábicos, pero agrupados en cuartetas, que es algo más parecido al arte payadoril tradicional, y tiene todos los elementos de la poesía gauchesca que conocemos, ¿no? incluyendo las menciones a los gauchos y a los quehaceres laborales de los propios gauchos.
Y esto un poco contradice esa afirmación tan tajante que había hecho Borges, en el sentido de que uno sabe que un poema gauchesco es un artificio letrado porque se mencionan las faenas rurales, ¿no? Y se habla en un lenguaje deliberadamente plebeyo. Bueno, el texto de Zárate es un texto plebeyo porque él tenía muchas dificultades para escribir, se nota que tenía una alfabetización muy incipiente, y menciona las faenas rurales a las que él mismo se había dedicado, ¿no? El poema de Zárate empieza un poco al modo del Martín Fierro, también reproduciendo un comienzo habitual de las payadas. Empieza diciendo: permiso pido, señores, si me escuchan un momento para contarles la historia de mi gran padecimiento. Y me parece entonces que sirve esta fuente documental única, porque, no, insisto, no tenemos archivo para saber qué componía el bajo pueblo en esa época, ni en la época de Hidalgo, ni en la época de Hernández, pero esta fuente muestra un poco, permite ver los dobles canales de circulación y de influencia que pueden haber habido entre el mundo popular y el mundo letrado, porque naturalmente Juan Zárate, si tenía 18 años en el año 1905, él seguramente también había estado expuesto a la literatura criollista que circulaba desde hacía muchos años antes a través del circo y de los folletos baratos, ¿no? Está claro entonces que Martín Fierro, al igual que las composiciones gauchescas anteriores, no era una expresión prístina del folclore preexistente, pero también creo que carece de sentido para estos años plantear o sostener que lo gauchesco, incluyendo la poesía gauchesca y sus estilos, temas y motivos, pueda ser considerado un aporte exclusivo del mundo de los escritores urbanos letrados, tal como aparece en algunos estudios, ¿no? Me parece a mí imposible plantear separaciones evidentes o inevitables entre el mundo de la realidad popular y el de la pluma letrada. Y termino tratando de tirar algunas ideas posibles sobre el peso de esa tradición, que, insisto, no es del todo perteneciente al mundo de la realidad popular, pero tampoco al mundo de los letrados, el peso de esa tradición sobre el pensamiento nacional. Ustedes saben que el éxito de Martín Fierro, a su vez, animó una proliferación enorme de historias de gauchos matreros desde 1880 en adelante, Juan Moreira y todas sus continuaciones, un fenómeno cultural arrollador que ocupó todo el espacio de la cultura popular y luego de masas argentina, por lo menos hasta la década de 1940, que lejos de diluir el aspecto subversivo de la figura del gaucho rebelde, el gaucho que enfrenta a la autoridad, más bien la enfatizó, y fue, eso creo yo al menos, el peso insoslayable que le dio ese público popular a las historias de gauchos rebeldes, lo que de algún modo impone la figura del gaucho como emblema nacional, abrazada y adoptada por las élites intelectuales y por el Estado de manera tardía. Cuando Lugones propone que el gaucho sea emblema nacional, el gaucho ya era emblema popular hacía décadas, ¿no? Es decir, fue una propuesta elaborada por intelectuales y luego sancionada por el Estado, pero no libremente, más bien fue una respuesta de manos atadas a lo que yo diría fue un hecho consumado, ¿no? Termino con algunas referencias de cómo esta tradición, ese modo de hablar de lo popular a partir o a través de la voz del gaucho y de la figura del gaucho, pudo haber influido en la tradición de pensamiento posterior. Hay un tema que a mí me interesa mucho, que es que entre la literatura criollista que floreció en la época de Eduardo Gutiérrez y las décadas posteriores, circulaba como una más, además de historias de gauchos rebeldes, historias de algunos caudillos federales contadas como si fuesen historias de gauchos rebeldes. En particular, la historia del Chacho Peñalosa, ¿no? Es decir, el criollismo fue también vector de la transmisión de memorias históricas sobre el pasado de carácter disidente, porque en estas historias se glorificaba a la figura del Chacho y se consideraba un crimen horrendo, injustificable su asesinato.
Les doy, termino con algunos ejemplos de para pensar que quizás también en buena parte de la producción de los intelectuales revisionistas que hemos conocido posteriores a la década de 1930, también en ellos puede que haya una impronta de esas memorias populares transmitidas socialmente y o a través del vector de la literatura criollista. El ejemplo más claro es Manuel Gálvez, que en su propia biografía, Manuel Gálvez, saben ustedes, el escritor de una de la más exitosa de las biografías de Juan Manuel de Rosas que hubo como parte del movimiento revisionista. Manuel Gálvez, uno de los iniciadores intelectuales de este movimiento, en su biografía recuerda con mucha intensidad el impacto emocional enorme que tuvo en su infancia haber concurrido al circo de los hermanos Podestá y haber visto todos los dramas gauchescos, Juan Moreira, pero también Martín Fierro, que se representaba como drama gauchesco junto con Hormiga Negra, Pastor Luna y demás. El impacto enorme que habían tenido en su niñez esas representaciones, y particularmente se detiene en los lamentos que cantaban en los como parte de esos espectáculos los guitarreros criollos que formaban parte de las representaciones, ¿no? Decía él, cito textual: "No me cabe duda de que los espectáculos gauchescos y las dolientes canciones nativas me impregnaron el alma de sentimientos tradicionales, ¿no?". En el camarín de José Podestá también cuenta Gálvez que conoció a uno de los miembros de la troupe de Podestá, que era un veterano de las luchas del Partido Blanco Uruguayo, que contaba en los entretiempos sus hazañas como parte de la tropa de Aparicio Saravia. No casualmente, Manuel Gálvez fue escritor de una biografía de Aparicio Saravia muchos años después. Y recuerda Manuel Gálvez que la primera obra, el primer escrito que él hizo fue justamente un drama gauchesco escrito en verso y en estilo gauchesco que él perdió y no tenemos como para cotejar, ¿no? Termino acá para no extenderme mucho, pero elementos similares se encuentran en otros referentes intelectuales de la época. Ricardo Caballero es uno, Jorge Abelardo Ramos, Fermín Chávez, esa incidencia de las memorias populares está muy, muy claro en su formación intelectual, y lo mismo vale para figuras como Félix Luna, que no era revisionista el mismo, pero hizo una reivindicación muy fuerte de los caudillos, y incluso Arturo Jaureche, ¿no? Me parece entonces importante volver sobre la historia de la gauchesca y su incidencia en la tradición nacional, cepillando un poco a contrapelo el archivo, tratando de percibir cuánto de la voz popular tuvo una incidencia directa, tanto en las composiciones literarias como en el pensamiento nacional. Voz popular que, insisto, está perdida desde el punto de vista del archivo, es decir, no está accesible como archivo. Gracias.